23 de junio le damos la bienvenida a La Hora del Ingeniero, un programa especializado en ingeniería para usted y para toda la familia. Estamos en las fiestas jubilares del Cusco, así que veamos a continuación los titulares. Tendremos una entrevista con el ingeniero Pedro Salmavides, quien nos hablará acerca del acto protocolar que se realizó este viernes con motivo de la colegiatura. En la sección CIP Eventos traemos la sesión de trabajo que realizaron los decanos del Colegio de Ingenieros del Perú de la zona institucional sur. En CIP Capacitación se reunieron los presidentes del YEPI de la zona institucional del sur. Además, sabremos quién es el ingeniero de la semana. Y por supuesto, te traemos las ofertas laborales en el sector de la ingeniería en nuestra bolsa de trabajo. Conoce esto y mucho más a continuación en el desarrollo de nuestro programa. Muy buenas tardes, nos encontramos con el ingeniero Pedro Arturo Salmavides. Él es director secretario responsable de colegiaturas del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a realizar una entrevista en el marco de la colegiatura de este 21 de junio. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes. Natalia, buenas tardes. Agradecido por la oportunidad para poder dirigirme a todos nuestros colegiados y también para teleaudiencia de La Hora del Ingeniero. Dígame, cada mes se realiza una colegiatura en el Colegio de Ingenieros, bueno, en el Consejo Departamental Cusco. ¿Cuál es el promedio de colegiados que hay por cada mes y cuántos se han realizado en esta gestión 2019-2021? Bueno, normalmente, como estipula el reglamento y el estatuto, se hace una colegiatura al mes. En este caso, en la gestión 2019-2021, estamos realizando este viernes 21, con la presencia de decanos del sur, la tercera colegiatura, valga la redundancia, y tenemos a la fecha 160 colegiados. El promedio que tenemos al mes de colegiados en el Consejo Departamental Cusco son de 50 a 54 colegiados. ¿Se están aplicando actualmente modificaciones en los trámites de colegiatura? Sí, se han hecho algunas suspensiones de algunos requisitos para facilidad también de nuestros colegas, por cuanto hay trámites o hay certificados que son muy engorrosos de conseguir o de tramitarlos. Es por esa razón que el Consejo Departamental Cusco se ha visto en la necesidad de suprimir algunos documentos. En este caso, por ejemplo, el certificado de antecedentes judiciales que antes se solicitaba, ahora ya no se requiere. También el título, la fotografía reducida del título profesional del ingeniero también ya no se presenta. Y se requería también un ejemplar empastado en físico de la tesis que los ingenieros presentamos en nuestra alma mater en la universidad. Ahora ya no se está requiriendo esa tesis física, por cuanto ya digitalmente la estamos solicitando. Correcto, es importante el uso de la tecnología, ¿no? Por supuesto. Sí, así es. Y dígame, ¿cuáles son los beneficios que obtiene un ingeniero colegiado? Valga la redundancia, al colegiado. Mire, son bastantes los beneficios que como ingenieros tenemos al colegiarnos en los consejos departamentales a nivel nacional.
Uno es el ejercicio de la profesión. Usted sabe que cuando toda institución pública o privada necesita o requiere de ingenieros que estén colegiados en cada uno de los entes deontológicos, sea cualquiera fuese la profesión. Y esto le abre al ingeniero un sinfín de oportunidades, un abanico de posibilidades para poder encontrar o para poder tener un ingreso mayor con este número de colegio. Y es importante también por cuanto a nivel de todos los consejos departamentales tenemos los beneficios de seguros y también del acceso a las bibliotecas virtuales que tiene el colegio departamental a nivel nacional y también, ¿por qué no?, es el estatus que uno pueda tener al nivel de la sociedad. A nivel, digamos, de empleo, de trabajo, también pues tienen mayores oportunidades porque ahora son uno de los requisitos, ¿no?, que creo que muchas empresas y el sector también público pone como una regla, ¿no?, para que ellos puedan postular a una vacante. Así es. Toda institución, como le vuelvo a reiterar, toda institución pública o privada, dentro de manual de organización y funciones, siempre requiere que el ingeniero, cualquier profesional, tenga que estar colegiado en su ente deontológico para poder ejercer la profesión. Como usted bien lo ha manifestado, se le abre oportunidades para poder conseguir un nivel mayor en lo que son ingresos y también el mismo estatus y currículum que pueda tener el profesional. Correcto. Y dígame, antes de realizar la colegiatura, ellos reciben una capacitación, bueno, tengo entendido que se hace una charla de ética. ¿En qué consiste y cuál es la importancia de esta charla hoy en día? Esta charla de ética se realiza antes del evento de la colegiación, porque usted sabe que ahora en estos momentos que la corrupción está institucionalizado, sin embargo, siempre es importante refrescar la memoria, refrescar el accionar de nuestros colegiados para que dentro de su trabajo, dentro de la profesión que uno pueda tener, pueda encaminar dentro de los lineamientos, dentro de los principios y dentro de la ética. Por cuanto ahora más que nunca se necesita que todos los profesionales, no solamente los ingenieros, todos los profesionales puedan tener esa capacidad de negarse a algunas cuestiones anómalas que puedan generarse a nivel de, en este caso, de todas las instituciones y poder poner su voz de protesta. Y esto el colegio pueda también encaminar, pueda coadyugar para que esto no suceda y pueda también ser el ente defensor de los colegiados. Así que es muy importante ponerle hincapié a este tipo de iniciativas, ¿no? Estas charlas. Así es. Para poder prevenir cualquier cosa. Para ya. Prevenir. Así es, prevenir. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Usted desea agregar algo más en esa entrevista? Sí, solamente pedirles la presencia de todos los colegiados y los familiares para este día 21 y que el momento que ellos estén recibiendo el casco y el certificado de colegiación, se pongan a pensar que este es un nuevo paso en la vida profesional y que, como vuelvo a reiterarles, va a ser un incremento en las capacidades que pueda tener el ingeniero y también las oportunidades se les puedan abrir en el mercado del Cusco. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Así que, bueno, ya saben, próximos a colegiarnos el siguiente mes. Muchas gracias. Muy agradecido, Natalia. Gracias. El CIP Cusco te ofrece Auditorio CIP Cusco. Para encuentros académicos y ceremonias protocolares, amplio y confortable. Tiene capacidad para 350 asistentes. Además, un amplio hall en el primer y segundo nivel,
moderno equipo de sonido y multimedia. Espacioso salón de uso múltiple, acogedor y confortable para realizar todo tipo de eventos. Con capacidad para 180 personas. Cuenta además con la mejor cancha sintética del Cusco. Amplia y segura. Con excelente iluminación. El CIP Cusco te espera. Mayor información al teléfono 273632 o visítanos al www.cipcusco.org.pe. Esta semana se realizó una sesión de trabajo con todos los decanos de la zona institucional del sur del Colegio de Ingenieros del Perú. Veamos. Este 21 de junio en el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú se reunieron los decanos departamentales de la zona institucional del sur, Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco, con el fin de coordinar las actividades del presente año. La agenda era dos puntos principales. Uno, la ratificación o la validación de nuestro acta que subió el 6 de mayo. Vamos a la lección, ya lo leímos en el citamen, para ir avanzando. Y luego el segundo punto era un pronunciamiento que acaba de realizar sobre asuntos y la salud, ¿no? Y ustedes presenten a las libres, donde se incluía presentar documentación que nos permita financiar nuestro consejo de departamentales de infraestructuras, sobre todo los chiquitos y los que están en frontera. Estoy trayendo listo para poder enviarlo. Si se han traído, también lo enviaríamos o reuniríamos. Entonces, es el tema. Podemos compartir expositores, puede ser de la zona sur, por ejemplo, algún especialista en Tarma que pueda dictar un curso en Arequipa. O que de Arequipa vaya a Moquegua o de Puno vaya a Arequipa, ¿no? Entonces, el espíritu es ese. Y creo que sí es importante que eso lo podamos canalizar a través del YIPE, porque el YIPE tiene el presupuesto correspondiente para poder solventar los gastos, ¿no es cierto? Y si viene a Tana, luego se pasa a Moquegua y luego a Arequipa, ¿no es cierto? El YIPE es el que tiene que solventar los gastos. Pero también de manera adicional, podríamos nosotros como zona sur empezar a compartir nuestros profesionales, que seguramente lo tenemos en cada zona, ¿no? Y ver la manera, quizás no de manera paralela a YEPI, y poder compartir, ¿no? O lo otro es enteramente lo canalizamos vía YEPI. Si está ligero Carnaval y dice, bueno, canalicemos todo a través del YEPI, perfecto, lo canalizamos a través del YEPI. Aquí en Cusco, particularmente, todo curso de capacitación, diplomado, maestría, cualquier tipo de curso, si bien es cierto que el decano pueda firmar convenio, lo organiza el IEP a través de su director. ¿Está bien? Entonces, para que quede bien claro, no sé, aquí en Cusco se trabaja así, siempre se ha trabajado así. ¿Está bien? Entonces, el acuerdo sería de que sí hagamos ese respaldo, pero a través del director. Aquí está bien establecido. Yo creo que como decanos se tiene que empoderar a los directores. Es más, yo tuve una reunión anterior a esta, yo soy el director IEPI del Consejo Departamental Cusco y también estoy como director de la zona institucional del sur, como director IEPI. Entonces, conozco el reglamento, conozco el estatuto y le dije a César, porque yo creo
nosotros un poquito ordenados, de empoderar a los IEPIS para que ellos puedan trabajar de forma ordenada. Tiene que haber la coordinación director IEPIS con los presidentes de capítulo para la organización de cursos. No, entonces, eso lo hemos visto en la anterior reunión con los directores IEPIS. Y sería bueno diferenciar y hacer cumplir lo que dice nuestro reglamento básico. Es un orgullo ser ingeniero y doblemente orgullo ser ingeniero y cusqueño. De haber nacido en esta bendita tierra, Cusco milenario, ombligo del mundo, cuna de la ingeniería inca. El Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, integrado por los 12 capítulos, los asambleístas, todos los ingenieros e ingenieras de la región del Cusco rinden homenaje a este Cusco milenar. Haile Cusco. Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, más conocido como IEPI, se reunió con todos los presidentes de la zona institucional del sur. Veámoslo a continuación. Esta semana se reunieron los presidentes del IEPI Zona Institucional Sur para la coordinación de futuras actividades. Asimismo, trataron la implementación de una plataforma virtual que permitirá realizar capacitaciones online. Por otro lado, se conversó de la publicación de la tercera revista IEPI Sur. Para esta primera reunión está conformado el comité. Haremos una pequeña programación para la revista porque los recursos están ahí, no podemos dejarlo ahí. Y en la siguiente reunión, que podría ser el mes que viene, vemos la sede y la fecha, puede ser para antes de julio, final de julio, no sé. Ahí ver todos esos temas, mandarles a nuestros correos electrónicos los formatos de cómo tienen que mandar los artículos científicos, los colegas, junto el número de hojas. Tendríamos que, no sé si ahora, definir el número de artículos por consejo departamental. Siempre es bueno que haya un documento que se pase de acá para allá, de tal manera que entiendan que no, pues sí tiene que haber un jueves de JEPI, sí tiene que haber un viernes de JEPI, tiene que haber un sábado de JEPI, en coordinación con ellos. Y si no lo hacemos como un curso, ¿no? Los seminarios se hay para hacerlos un montón. Claro. Tenemos alimentarios, tenemos comerciales, tenemos de minas. No teníamos mucho conocimiento sobre el IEPI, esa es la realidad. Hemos leído el reglamento que existe, hemos leído los estatutos, pero en sí no lo habíamos concretado tanto como ya usted lo viene manejando. O sea, acá nos venimos a enterar cómo es el manejo del IEPI, porque probablemente en la gestión anterior también no ha sido manejado así tanto de esa manera. Mi nombre es Osvaldo Valdés Flor, soy ingeniero de sistemas y actualmente presidente del IEPI Moquegua. En esta oportunidad hemos tenido una reunión aquí en el Cusco. Agradecerle al ingeniero Carlos Vaca por el recibimiento y por la hospitalidad que nos ha brindado acá, ha sido muy agradable. Pero lo más importante era asistir a esta reunión y poder conformar el comité, la directiva del IEPI en la zona sur, y eso es lo que se ha cumplido, ¿no? Y ha sido muy, muy fructífera esta reunión.
y con el único objetivo de darles mayor conocimiento a todos los ingenieros miembros de la orden de todos los consejos departamentales del sur. Hoy día se ha formado ya, como les indiqué, la junta directiva de toda la zona sur, el IEPI zona sur. Ha recaído en la responsabilidad, la presidencia continúa el ingeniero Carlos Vaca. Se ha escogido a un vicepresidente que es el ingeniero Edward Curo del Consejo Departamental Tacna. La secretaría que está representada por mi persona, que el ingeniero Osvaldo Valdés de Moquegua, y los demás miembros han quedado como vocales. Cabe señalar también que se han tomado algunas otras decisiones en esta reunión importante. Una de ellas, la más importante, creo que es la decisión ya de mandar artículos de cada uno de los consejos departamentales, artículos de investigación u otros, para poder sacar la revista del IEPI en este año. Soy el ingeniero Víctor Flores Ramos, presidente de la Comisión de IEPI del Consejo Departamental Puno. Básicamente se ha realizado en función a la agenda la reunión, donde hemos tenido que participar para dar los informes de avances que se ha tenido, algunos problemas e inconvenientes que se tiene en las capacitaciones que se vienen realizando en el Consejo Departamental. En esta reunión ha sido importante básicamente por unificar criterios, impulsar el IEPI departamental, donde se tiene ya una segunda reunión programada para el 9 de agosto, donde ya vamos a tener mayor material, mayor consistencia en las actividades y afinar muchas cosas que aún quedan pendientes. Buenas tardes, soy el ingeniero Edward David Curo Cardoza, del Consejo Departamental de Tacna, soy el director IEPI de Tacna. Bueno, ante todo agradecer al ingeniero Carlos Vaca por la invitación en la cual estamos en este día. Y bueno, los objetivos que hemos logrado, lo primero que era formar la junta directiva, en la cual he tenido el alto honor de ser el nuevo vicepresidente. En cuanto en lo que es la zona sur, la zona macrosur, todas las regiones que lo componen, pero ante todo invitarlos a mi ciudad, invitarlos a la región de Tacna. Nosotros tenemos capítulos, ingenieros que estamos trabajando, jóvenes la mayoría de ellos, en los cuales confiamos mucho. Y también confiamos en el trabajo que como IEPI podemos hacer para apoyarnos mutuamente, tanto sus conocimientos como sus objetivos y sus necesidades, que es el objetivo de la IEPI, y el cual, llegando en este momento a la región, lo vamos a trabajar. Posiblemente para la próxima reunión que tengamos vamos a tener mejores perspectivas, mejores objetivos, y yo sé que a todos los ingenieros nos va a ir mucho mejor. Bueno, felicitarlos. Ante todo, IEPI Cusco, felicitarlo, ingeniero Carlos Vaca. Tiene usted un complejo muy hermoso, muy operativo, muy funcional. Eso creo que nos contagia a todos, que nuestros consejos departamentales también sean de esa misma manera, que tengan todo el equipo técnico, todo el equipo logístico que usted lo tiene. Felicitarlo e invitar también a los demás consejos departamentales, a los más directores IEPI, que trabajemos juntos, tenemos un objetivo en común, que son nuestros colegas, los cuales nos han elegido, con un objetivo de que todo nos vaya mejor y que el Perú crezca y que crezca cada día más y sólidamente más. Jueves de IEPI. Transformación Digital Big Data organiza capítulo de Ingeniería Informática y Sistemas con el expositor Ingeniero Miguel Núñez del Prado Cortés este jueves 27 de junio a las 6:30 p.m. en el Auditorio CIF Cusco, Larapa. Ingreso libre. Los esperamos. Informes yepi@cipcusco.org.pe o al 984114449. El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI. Desarrolla cursos y talleres teórico-prácticos.
convenios con instituciones públicas y privadas. Ponentes nacionales e internacionales. Sé parte del YEPI, del Consejo Departamental Cusco, del Colegio de Ingenieros de Perú, al servicio del ingeniero y la sociedad. A nuestro querido Cusco en su mes jubilar, renovando nuestro compromiso por tender puentes, cerrar las brechas y trabajar por su desarrollo, construyendo esperanza para las nuevas generaciones, recordando siempre aquellos antiguos ingenieros que en su momento construyeron con pequeñas piedras como en Pichillacta, o Sacsayhuamán, o Machu Picchu, al paso de las aguas de Tipón. Reafirmamos nuestro compromiso por dar nuestro mejor aporte con nuestros pronunciamientos técnicos en favor del desarrollo de nuestro Cusco. ¡Haili Cusco! El CIP Cusco te ofrece Auditorio CIP Cusco. Para encuentros académicos y ceremonias protocolares, amplio y confortable. Tiene capacidad para 350 asistentes. Además, un amplio hall en el primer y segundo nivel, moderno equipo de sonido y multimedia. Espacioso salón de uso múltiple, acogedor y confortable para realizar todo tipo de eventos. Con capacidad para 180 personas. Cuenta además con la mejor cancha sintética del Cusco, amplia y segura, con excelente iluminación. El CIP Cusco te espera. Mayor información al teléfono 273632 o visítanos al www.cipcusco.org.pe. Traemos una sección muy importante para todos ustedes, los ingenieros que están deseando laborar en el sector de la ingeniería. Por eso, a continuación, les presentamos nuestra bolsa de trabajo. Buenas tardes, yo soy el ingeniero María Lín Montesinos, soy ingeniero civil y vengo acá a asesoría legal del Colegio de Ingenieros para poder asesorarme sobre algunos, algunas dificultades que tenemos dentro de nuestra labor profesional.
los invito también a todos los colegas que puedan hacer uso del servicio, que es para todos los colegiados, ¿no? Muchísimas gracias. El CIP Cusco te ofrece Auditorio CIP Cusco. Para encuentros académicos y ceremonias protocolares, amplio y confortable. Tiene capacidad para 350 asistentes. Además, un amplio hall en el primer y segundo nivel, moderno equipo de sonido y multimedia. Espacioso salón de uso múltiple, acogedor y confortable para realizar todo tipo de eventos. Con capacidad para 180 personas. Cuenta además con la mejor cancha sintética del Cusco. Amplia y segura. Con excelente iluminación. El CIP Cusco te espera. Mayor información al teléfono 273632 o visítanos al www.cipcusco.org.pe. Semana se realizó la colegiatura de 49 nuevos ingenieros, que a partir de ahora forman parte de nuestro ente deontológico. Esta importante ceremonia, realizada en el auditorio de la ARAPA del Consejo Departamental Cusco, contó con la honorable presencia de los decanos departamentales de la Zona Institucional Sur. Pedí levantar la mano derecha. Ingenieros, juran por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en el Estatuto, el Código de Ética y los reglamentos del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios los premie. Caso contrario, él, la patria y nuestro orden profesional los demandan. Colegas, a partir de este momento quedan incorporados como miembros del Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones y bienvenidos, ingenieros. Orgullosos de ser parte de este legado y cuna de la peruanidad, ombligo del mundo, y qué mejor rendirle homenaje a nuestra ciudad mediante el aporte técnico de los profesionales de la ingeniería. Y es así que esta noche nos acompañan distinguidas personalidades en la mesa de honor, que son los decanos de la Zona Institucional Sur, donde hoy en horas de la tarde nos hemos reunido, hemos trabajado y todo definitivamente
en favor de la ingeniería, en favor de los ingenieros y en favor del desarrollo de la región y de nuestro Perú. Asimismo, informarles que hemos emitido semanas anteriores en los diferentes medios de comunicación nuestros pronunciamientos como Consejo Departamental Cusco, donde hacemos hincapié al legítimo reclamo de la población del Cusco frente a la falta de seriedad del Ejecutivo Nacional para impulsar el desarrollo del sur ante su evidente postergación debido a alternativas momentáneas como la importación del gas boliviano. Estamos seguros de que sabrán poner todas vuestras fortalezas y competencias al servicio de nuestro colegio y la sociedad. Felices fiestas jubilares del Cusco y con la voz que nos caracteriza a todos los ingenieros, ¡que viva el Colegio de Ingenieros del Perú! ¡Viva! ¡Que viva el Consejo Departamental Cusco! ¡Viva! ¡Que vivan todos ustedes, estimados colegas! ¡Viva! Gracias, muchísimas gracias. Amanda Berma Rojas, soy ingeniera civil y el día de hoy me siento muy orgullosa por haber logrado esta colegiatura, de ser parte del Colegio de Ingenieros del Perú Cusco. Agradezco a mis padres por todo el esfuerzo realizado, estoy muy feliz y me siento muy dichosa. Saludos a todos mis compañeros y a mis nuevos colegas y nada, muchas gracias por todo. Mi nombre es Alberto Chaca Condori, mi especialidad es ingeniería civil. Bueno, me siento muy, muy feliz de estar acá, colegiándome. Me siento muy, muy, muy realizado, ¿no? Yo le agradezco mucho a mis padres, a, bueno, también a Dios, ¿no? Por haber conseguido colegiarme, ¿no? Este es el logro más grande que un profesional pueda obtener, ¿no? Invito a todos los graduados a colegiarse, ¿no? Ya que es necesario, ¿no? Para poder ejercer nuestra carrera y no tengamos ningún problema, ¿no? Mi nombre es Farid Gabriel Pérez Cáceres. Soy colegiado en la carrera profesional de Ingeniería Civil y mis metas a futuro creo que es dejar un legado para la sociedad y más que nada agradecer a todas las personas que me han acompañado en esta etapa de mi vida. Mi nombre es Joe Yulmar Mena Valencia, soy ingeniero civil. El día de hoy, bueno, ha tocado colegiarme y bueno, primero agradecer a Dios, a mi familia, a todos por lo que he llegado, lo que he conseguido, y creo que este día lo he esperado durante toda mi vida, mi carrera profesional, porque siempre he deseado tener esta colegiatura para yo ya poder de repente hacer a que se puedan hacer cosas grandes. Siempre he soñado esto, construir los sueños que todos tenemos, y creo que nuestra carrera es eso. En realidad es llevar progreso al más rincón del Perú. Indicarles que nosotros estamos ahora, hemos estudiado para el bien de la población, para el bien de la sociedad, siempre con un objetivo, de velar por la sociedad. Nosotros como ingenieros o tecnistas tenemos el objetivo de seguir produciendo y mucho más, aunque la región del Cusco sufre de la anemia, y estamos para nosotros producir y seguir haciendo proyectos en bien de la sociedad, ya que nosotros somos ingenieros o tecnistas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y nos debemos a la población aún por lo que nosotros hemos estudiado. Gracias.
el CIP Cusco te ofrece Auditorio CIP Cusco. Para encuentros académicos y ceremonias protocolares, amplio y confortable. Tiene capacidad para 350 asistentes. Además, un amplio hall en el primer y segundo nivel, moderno equipo de sonido y multimedia. Espacioso salón de uso múltiple, acogedor y confortable para realizar todo tipo de eventos. Con capacidad para 180 personas. Cuenta además con la mejor cancha sintética del Cusco. Amplia y segura. Con excelente iluminación. El CIP Cusco te espera. Mayor información al teléfono 273632 o visítanos al www.cipcusco.org.pe. Y como cada semana sabremos quién es el ingeniero elegido de la semana. Esta fecha es el ingeniero Freddy Oblitas. Veamos lo que nos trae a continuación. Buenas tardes. Mi nombre es el ingeniero Freddy Oblitas Peña, soy ingeniero de minas de profesión. Agradecer de forma especial al programa La Hora del Ingeniero por esta cordial invitación. Soy del departamento de Apurímac, de la provincia de Grau, distrito de Chuquibambilla. Bueno, mi tierra tiene muchas cualidades de tradiciones en los caballos, gallos, corridas de toros, etcétera, etcétera. Extraño de mi tierra justamente esas costumbres. Ya con el pasar de los años me vine para estudiar la superior acá a Cusco y por ende el desempeño laboral, pues, definitivamente por mi profesión no me permite regresar con frecuencia y lo que más extraño son justamente sus costumbres y tradiciones de mi tierra. Mis estudios los realicé en mi tierra natal, Chuquibambilla, Grau, de Apurímac. El nivel inicial, por cierto, que era pues, dado que la población es pequeña, era el único centro inicial, ¿no? Y recuerdo mucho de mi profesora, que era la madre Fabricia, ella de nacionalidad italiana. La primaria también lo hice en el centro educativo prevocacional de Chuquibambilla. Ahí nos enseñaban manualidades, etcétera, por lo mismo de su nombre. Los estudios secundarios también lo hice en Chuquibambilla, en el Colegio Nacional de Varones, hoy Colegio José María Arguedas de Chuquibambilla Grau. El estudio superior tuve que venir ya a acabar la secundaria acá a Cusco, dado que también mis padres tenían, gracias a Dios, una casita y sencillamente he hecho mis estudios superiores acá, ¿no? Estudiando Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, para mí es un orgullo haber estudiado en este centro de estudios superiores, dado que es una universidad que marca diferencia, ya sea por la misma institución y por los profesionales. Tiene profesionales desempeñándose en todas las especialidades. Los maestros que han colaborado en mi formación, definitivamente tengo que agradecer en primer lugar a mis padres,
porque ellos también han sido maestros, y luego a mis profesores de inicial, primaria, secundaria, un agradecimiento profundo, y en el nivel superior de la misma forma. Creo que todos, sin excepción, han aportado con un grano de arena a que esta persona se desenvuelva en la industria minera de una manera adecuada. He hecho una maestría en gestión estratégica en minería, ¿no?, dictada en la Cámara Minera del Perú, y actualmente también estoy cursando una maestría, un MBA en gestión de gerencia minera. Todo esto para reforzar todas nuestras cualidades, más que nada ya en gestión a un nivel macro. A nivel profesional, definitivamente se tiene que tener una constante formación, dado que esto nos permite realizar mejores gestiones con una visión de desarrollo, con una visión de apoyo a la sociedad, etcétera, etcétera. Y esto es una recomendación también para el estudiantado, que ya tenga que salir con otro brillo. Definitivamente estamos al mismo nivel que cualquier universidad del Perú en lo que respecta a nuestra carrera profesional, y definitivamente estos aportes, estos estudios constantes, actualizaciones en nuestra materia, nos ayudan muchísimo a ser mucho más competitivos. Bueno, como experiencias, he trabajado inicialmente en una contrata y en varias minas. He iniciado en Cerro de Pasco, en la mina Atacocha, la cual me ha permitido mostrar mis cualidades. Definitivamente he destacado, se podría decir, porque han visto en mí a una persona con valores en la seguridad, cumplimiento de los objetivos de la empresa, la producción y más que nada el valor más grande, la seguridad, porque esto nos permite que la producción, las estadísticas que lleva tu empresa, sencillamente estén muy reconocidas a nivel nacional. La frase que me caracteriza como buen minero es respecto a la seguridad, que dice: en seguridad cada día empezamos de cero. Esto tiene un hondo significado, dado que no podemos descuidar de la seguridad de los trabajadores y de nuestros compañeros en el ámbito laboral minero, más que nada subterráneo. Y definitivamente cala hondo, porque si no estamos atentos, sencillamente podemos tener eventos, y eso es lo que significa cada día empezar de cero. Los aportes hacia la sociedad, más que nada con las comunidades, interiorizar lo que es el cuidado del medio ambiente mediante unas composiciones mías traducidas en canciones, para que tanto los trabajadores y sus familias puedan poner en práctica los buenos valores de la seguridad y el cuidado del medio ambiente, que hoy en día está totalmente descuidado. Bueno, yo procedo de una familia bastante unida. Mis padres fueron maestros, los dos. Nosotros somos 7 hermanos, puro varones. Actualmente vivos 6, uno de mis hermanos falleció, y también mis padres, que los llevo con mucho orgullo y satisfacción, y son mis fieles guías desde el cielo.
mis hermanos todos, gracias a Dios, mis padres se han ido muy, muy contentos porque nos dejaron profesionales a todos. El valor más importante, mi esposa, mis hijos, tengo dos hijos varones. Bueno, hablarles un poco de cómo nos conocimos. Yo he sido parte del Centro Cosco de Arte Nativo, que es una institución folclórica, la más antigua del Perú. He tomado parte durante 10 años. Ahí es donde me conocí con mi esposa y definitivamente esto ha fluido y ha tenido que desembocar en un matrimonio. Hemos enamorado 5 años y actualmente tenemos 26 años de matrimonio. ¿Quién lo dijera? Y han pasado 31 años junto a mi bella esposa. Agradecer en primer lugar esta entrevista a la hora del ingeniero y un saludo a todos mis colegas ingenieros, al Colegio de Ingenieros del Perú, con sede acá en Cusco, en la persona de nuestro decano, el ingeniero Carlos Vaca. Agradecerles porque realmente este tipo de entrevistas enriquecen no solo en lo que respecta a mi profesión como ingeniero de minas, sino estamos viendo que se está dando margen a nivel de todas las ingenierías. Y esto tiene que ser unidad, trabajo en equipo para poder lograr las metas que nos hemos propuesto también como Colegio de Ingenieros. Muchas gracias. Un domingo más en la Hora del Ingeniero. No me queda más que desearles unas felices fiestas a toda la ciudad del Cusco. Mi nombre es Natalia Banchón y los espero el próximo domingo para disfrutar la Hora del Ingeniero. Buenas noches.